Joaquín Díaz es de esos personajes que, de no haber existido, habría que inventarlo urgentemente. Tiene todos los premios, pero creo que hay que darle más premios todavía, porque creo que es el hombre de la rosa de nuestras letras castellanas. Joaquín Díaz, para mí es un maestro en todo. Un amigo que ejemplifica como nadie la realización de ese ideal de vida que consiste en conjugar la discreción con la excelencia. La personalidad de Joaquín se define como aquel que da permanencia a todo aquello que en cierto modo se olvida. En toda la Quintana no queda nadie, no queda nadie. Solo el polvo y la arena que lleva el aire, que lleva el aire, que lleva el aire, sí, que lleva el aire. No, que lleva.